Hola a todos, un saludo. Aquí estamos con otro vídeo, con otro regreso al pasado. En esta ocasión vamos a ver un jueguecito que ha tocado de forma aleatoria. Sabéis que lo voy haciendo de forma aleatoria, que es este que veis aquí, que pone Catch Ram, o así, Zen Neon, lo que sea, ¿vale? Es un juego del 1995, creo que era la recta final casi de Super Nintendo. Y bueno, estamos, como veis, con bajo retroarch, que siempre lo muestro para caso de dudas y esas cositas. Y nada, vamos a ver este regreso al pasado, de qué va este jueguecito. No tengo ni idea, es la primera vez que lo pongo, así que vamos a ver qué nos encontramos. Como siempre sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal y todo eso, sugerencias, dudas. Si queréis apoyar al canal, tenéis un botoncito en YouTube que pone unirse, sirve para apoyar al canal directamente. Y tendréis acceso a un servidor privado de Discord, donde podéis pedir cositas. Y si también lo podéis hacer, los directos que se hacen por Twitch, con vuestra suscripción de Amazon Prime, podéis también y acceder a ese servidor privado también, donde poder pedir cositas extras que no verán los demás que no estén suscritos. Y nada, vamos a ver qué nos ofrece este jueguecito. Como ya he dicho, vamos viendo jueguecitos vamos a ver jueguecitos de forma aleatoria en este regreso al pasado. De forma me vale, pues, para ir limpiando colección y quitando los que no merecen la pena estar. Y veremos cosas nuevas. ¡Un gatete! Lo mismo hasta bola y todo. Parece que son car. Ca bueno, pone. Ah, no, Catch Run. Claro, algo de los gatos. Vale, no sé. Vamos a ver. No tengo ni idea de qué es esto, ¿eh? Pero puede ser interesante. Seguro que este juego no lo habéis visto en ningún lado. Vale, ¿esto qué es? Street Race versus configuración. Queda en configuración. No tenemos parche. O sea, no he mirado si había un parche, pero vamos, no creo. En caso de que lo esté, pues me lo decís. Tenemos marcha, porque vamos a llevar un coche, izquierda y derecha solo. Ítem, freno, acelerar. O sea, vale, acelerar, freno, típico control de PlayStation y demás. Ítem, y ya está. Vale. El único problema que veo es que puede ser. Uy, sonido monoval. ¡Estéreo! Vale, lo único que puede ser un problema va a ser el tipo de. ¿Cómo salgo de aquí? Aceptar. Vale, no sé si. Ah, que esto es japonés, vale. ¿Se ha guardado? Sí, vale. Vale. Street Race. Que es japonés, hay que darle al círculo para aceptar. Vale. ¡Ay! Mira, esto es como un Outrun, ¿no? Dos que podemos elegir camino. Vamos a poner primero este. A ver lo que nos ofrece. Puede ser una cosa. Mira, una waifu. Todos son waifus. Ah, no. Hay un husbando. Dos. Vale. Esa es la primera, ¿no? Vamos a elegir la primera. Es la como la protagonista. ¡Emi! Ah, AZ1. Un coche del diario, ¿no? Cupertino, no sé, no sé. Works, un coche de trabajo. Beat. Bueno, tiene nombre, claro. Tiene nombre inventado, ¿vale? Seguramente. Vale, vamos a poner la Z1. Y por aquí, auto. O sea que cada coche. Habrá coches automáticos y coches manuales, seguramente. Vale, a ver qué. ¿Cómo será? Ah, es un tipo. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué control tiene esto, eh! O sea, giras un montón. Tenemos ítems. Ah, no, eso no son. Vale. ¡Ya está! Ah, vale. Quizá hay que frenar un poco. Vale, podemos tocar el freno sin soltar el acelerador. Vale, eso está bien. Vale, tiene una sensibilidad un poco alta. Quizá
tiene un sonido un poco alto, ¿no? No lo sé. ¡Hostia! Vale, me he despistado, estaba mirando el sonido. Uf. Pues. No doy ni una, ¿eh? Hombre, es curioso, ¿eh? Hay que decirlo. Ya está. Uf. Vale, parece que... Parece que no se ha repetido... Nada, ¿no? Hostia, mierda. Uy, eso era un zapato, ¿no? Hemos cambiado de lugar. La playuca. ¡Ay, un osito! Hombre, es un juego curioso, ¿eh? Quizás está un poco fuerte. A ver, voy a bajarle un poquito el sonido. Es un juego bastante curioso, ¿eh? Eso sí, hay que practicar un montón con el control del coche, ¿no? Hacerte un poco más con el... Pues cómo es, ¿no? Cómo se controla el... los vehículos, porque es un poco extraño. Es un poco Mario Kart, pero quizás como que giran demasiado, ¿no? Parece que el coche que llevo aquí en... En... De eso, ¿no? ¿Cómo se dice? En tierra... En playa no va muy bien, ¿eh? Bajaba mucho de velocidad. Puede ser interesante también, ¿no? Que según el tipo de coche... Un saquito, un ítem. Era con este, ¿no? Vale, hemos tirado. Vale. No sé qué es eso, tío. Vale, creo que Single Race parece ser que sería como. Como conducir, ¿no? Pasando por todos los circuitos, ¿no? Como modo esto así. Y el otro sería como elegir, ¿no? Si queremos ir hacia un lugar o a otro, ¿no? Muy fatal, ¿eh? O sea, no sé. Tampoco tenía más teclas, ¿eh? O sea que no... Bueno, hay que practicar, obviamente. Un zapato. ¿Los ítems qué son? ¿Simplemente por tirarlo? Vale, parece que los ítems son solamente... O sea, no son power-ups, ¿no? Sino que son como... ¡A por ahí! Son simplemente para tirarle cosas a la gente, ¿no? Quizás cuesta un poco. Este juego podría ser que se beneficiara bastante del modo 7 en HD. Porque como es todo modo 7, si lo pasamos con Wii Super NES, seguramente mejoraría bastante, ¿no? Porque son los únicos elementos que tenemos son la interfaz y esto, entonces esto podría ser que se viera bastante guay, como los F-Zero y eso, ¿no? Podría ser una alternativa.
Lo que no sé cuándo se termina la carrera, me imagino cuando llegues al final, ¿no? A ver, es interesante. No sé, porque no parece que haya copas, ni campeonatos, ni nada, ¿no? Pero está, no está mal, ¿eh? Ahora ya empieza a controlar un poquito mejor, ¿vale? El cochecillo. El manejo, como veis, o sea, ya te vas acostumbrando un poco a cómo va girando. Un mapa podría estar bien, ¿eh? Un mapa. Lo que pasa es que, claro, he perdido mucho tiempo, claro. Ay, se me ha ido. Esto no sé si es que... Claro, como voy último. Uy, no sé si me he equivocado de sitio. Vale, te va indicando un poco ahí la flechita. Ni me había dado cuenta de que estaba la flecha. Fijaos el nivel de concentración que me acabo de dar cuenta ahora que había una flecha ahí. Indicándote más o menos dónde están las curvas grandes, cuando son un poco confusos. Se agradece. Pero no llego. Ni queriendo, ¿eh? No llego, vamos, ni... O no entiendo algo. He tirado eso, pues mira. ¡Oh, mira! Hemos mejorado, ¿no? Porque estamos pillando a... cochecillo. Ya está. Hombre, hemos mejorado un poquito, ¿eh? Ahora es cuando me pongo nervioso y... No, tampoco es que... Ya digo, no me conozco el juego, es mi primera partida. No sé qué es eso. Curioso. Vale, aquí perdemos mucho tiempo, obviamente. Si intentamos acortar. No. ¡Qué gracioso! Se quedan. Ahí va. Oye, me recola. ¡Que me recolocas mal! Me ha pillado. Como son carreras ilegales, me han pillado. Bueno, ¿qué pone aquí? Muéstrame tu licencia de conducir. Lo siento, lo siento. Vale. Interesante. Se busca. ¿Cuántos son? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un mi 1.000 millones de yenes. Vale, pues bueno, esto ha sido el... este jueguito de carrera. La verdad es que me ha parecido... es curioso, ¿eh? Habría que darle un vistacito más para ver cómo... Esto, pero puede ser interesante. No sé qué tendrá, aparte del versus y eso, a ver. El otro modo era como elegir pista, ¿no? Vamos a mirar un poquito qué es esto. Vamos a elegir otra otro personaje. Aquí está. Este era auto. Today. Works. Beat.
podemos cambiar. No, no puedo cambiar, ¿eh? Camioneta. Elegimos este. Ay, ¿era el mismo que me elegí antes? Puede ser. Quizás, no sé. A ver cómo es. Hostia, está conduce con los ojos cerrados. Vale, parece que... Bueno, creo que el coche era el mismo que llevaba, ¿no? Ay, mierda. Quería esquivar el coche y se me ha ido. Quiero ver la parte de... ¿Cómo es la elección de... del circuito, ¿no? Pero como veis ahora, aún haciendo normal, ya voy mejor, ¿no? Porque ya pierdo un poquito... ¡Hostia! No me ha tocado, tío, no me ha tocado. Pero voy mejor. Vale, si resbalan mucho, la cagamos, ¿eh? ¡Uf! Se me ha ido un poco ahí, el de... Vale, voy... Uf. ¿Este es el cambio de carril? No sé. Ah, pues no entiendo qué significa lo de... Vale, no entiendo qué significa lo de eso de cambiar, ¿no? Curioso. Pero bueno, por aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el juego. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Yo no lo conocía, pero me parecía algo interesante. Y lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.